Hola, bienvenidos una vez más aquí al canal. Mi nombre es Sebastián Corominas y esto es otro canal de armas aquí en YouTube. Eh, la verdad es que estoy súper contento y agradecido de todos aquellos que participan de los videos comentando. Eh, ha sido bien ilustrativo. Hay mucha gente que sabe harto y que viene con, con sus opiniones y ayuda a mejorar el conocimiento que uno tiene. Hay gente que tiene opiniones y uno va encontrando puntos en común. La verdad, entonces, es que muy agradecido de, de cómo participan. Eh, eso. <laughs> Hoy día les, les traigo una pistola que en verdad no es esta pistola en específico, sino el tipo de pistola que es, que siempre han estado como muy cercanas a mi corazón, por decirlo de alguna manera. Eh, hay una plataforma de la que he sido un enamorado permanente, a pesar de su de su edad y su múltiple desventaja en comparación a las plataformas modernas sin embargo en el último tiempo se ha reivindicado como una eh, como una, un, un, una plataforma sobre la cual eh, se puede ya sea no solo competir, cazar o defenderse y tenerla como eh, CCW así como Concealed Carrier Weapon, es decir, la verdad es que las 1911 son y serán por siempre armas que levantan eh, pasiones y en este momento les traigo aquí algo gracioso que es una Tanfoglio, una arma italiana, que eh, es en la plataforma 1911, es la Witness 1911. Hay dos versiones, en 9mm y en 45 en el mercado. Y obviamente esta es la en 45, porque las 1911 son en 45. A pesar de que en 9 son súper convenientes y disparan exquisito. Sin más preámbulos, aquí está. La verdad es que. Bueno, personalmente yo he tenido cuatro 1911s. Una 2011, una STI de la cual alguna vez hablé en el canal. Eh, y dos Government 1911 y una Commander. Eh, las tres últimas, las dos Government y la Commander, eran pistolas más bien customizadas, construidas sobre pistolas económicas, que son la, las Norinco. Eh, pero con. Con harto, harto cariño dentro. De hecho, todas ellas fueron modificadas, lo pues, cambiados los resortes, cambiados los controles, cambiados los gatillos, los cargadores, obviamente, cambiados los mainspring housing, cambiados los eh, resortes recuperadores, cañones, cambiados. Bueno. Eh, de hecho, en dos de ellas tuve cañones Wilson en las government. La verdad es que eh, la gracia que tiene es que. Es una pistola para la cual hay tanto aftermarket que puedes hacer exactamente lo que quieras con ellas. Y esta pistola es exactamente igual en términos de que es una plataforma en un precio que yo encuentro súper bueno. Esta pistola está creo que en, en, en el orden de los 790.000, 800.000 pesos, que para una 1.911... Completamente acero, con Bertel extendido, con martillo esqueletonizado, con un eh, gatillo esqueletonizado, no regular, pero esqueletonizado, bueno, y con súper buena textura, eh, con cargadores, dos cargadores de 8 tiros MECAR, o sea, sinónimo de funcionalidad. con buenas miras, eh, firmadas por Tanfolio, pero en un corte de Novak. Eh, la verdad es que es una pistola que está súper, súper bien. Viene con el mainspring liso, como ya es el estándar desde hace 100 años, prácticamente. Eh, y, y tiene todo lo que puedas necesitar en una 1911. Ahora, si me preguntan a mí, obviamente que por mi historia con este tipo de pistola, eh, haría algunas cosas, ¿no? Probablemente es texturizado acá en, para que sea matching con el, con el del main spring housing. Eh, probablemente pondría un seguro bidiestro y, ex, y extendido. Probablemente cambiaría el gatillo por el mi gatillo favorito de siempre es el STI que es de, de polímero y, y es regulable. Eh, probablemente pondría una guía larga del resorte de recuperador. ¿Por qué? Porque me gusta cómo se ve. Y también probablemente le pondría un bushing de esos EWC que son completos aquí, que son como continuación de la corredera, que se ven muy bien. Eso de entrada, <laughs> eh, quizás también le haría un poquito de trabajo al Magwell, porque son cargadores bien delgados los de 1911. Entonces es fácil pegarle a los labios cuando recargas. Pero más que eso, la verdad es que esta es una pistola bellísima. Ahora, claro, Sebastián lleva un montón de rota hablando y no ha dicho nada de ella. Bueno, mono hilera, semiautomática, acción simple, seguros de grip y de pulgar. Esta... Eh, si no me equivoco, no tiene ningún sistema para la aguja, como al estilo de la Cold Gold Cup, pero, pero podría estar equivocado y en eso feliz de que alguien me corrija. Ustedes saben, no me gusta abrir las pistolas acá en los videos, especialmente pistolas nuevas, porque es fácil rayarlas y, y nadie se merece tener una pistola rayada cuando compra una pistola. <laughs> eh, cañón de 5 pulgadas. Cargadores de 8, lo que le da una capacidad total de 8 más 1. Si hay algo que las 1911 son famosas por el gatillo, incluso esta, que es una pistola que no tiene ninguna clase de, de trabajo hecho, el gatillo es infinitamente superior a cualquier otra pistola que uno pueda encontrar de acción o de eh, aguja lanzada. Es. Es el estándar por el cual los gatillos deben ser juzgados, la verdad. Eh, esta pistola, como todas las pistolas de acción simple con seguro, fueron pensadas para ser portadas con and Locked. Eh, por eso también se diseñó el seguro en, el, en la aguja, porque a la gente se le cae la pistola así. Y algunos resortes de agujas eran tan débiles que. La inercia sí. hacía que se dispararan, especialmente cuando se caían en el suelo del baño. ¿Pueden creerlo? Eh, miras, hay tanto, tanto aftermarket para estas pistolas que hay. Puedes comprar trítico, puedes comprar fibra óptica, puedes mandar a, eh, a mecanizar la, la corredera para poner una mira de punto rojo. Eh, hay algunas versiones de las 1911 más modernas que traen riel acá abajo, y lo cual es útil, pero las líneas clásicas de la 1911, a pesar de que esto no, no corresponde a las líneas clásicas, por decir... Este es un popurrí bastante interesante el que hace tan folio, eh, porque las, el trabajo del mecanizado acá en la corredera es bien moderno, las miras son ciertamente modernas, el martillo, el Bevertail, pero con un seguro... A uno, por decirlo. ¿eh? Gatillo, pero nuevamente, botón de corredera, también el típico. Bushing, con, con eh, resorte recuperador sin guía. Es como que tomaron diversas cosas y las fueron poniendo. Eh, no sé exactamente con qué idea detrás, pero, pero el paquete está bueno. Está fantástico. La verdad es que eh, es una. Es una excelente, excelente pistola. Esta pistola, sobre esta pistola se desarrollaron algunas técnicas en Gunsight, como de seguridad. Por ejemplo, recibe una pistola, siempre chequea. Y el coronel Cooper eh, siempre hacía así: ponía el dedo acá, el dedo aquí, en básicamente el texturizado del reten del resorte, y puedes chequear. Ah, perfecto. Y de hecho, si sacas la pistola en la oscuridad, para ver. Nuevamente ahí. Y en la oscuridad puedes chequear si hay una bala en la, en la corredera. Y... Fantástico. La verdad es que esta pistola a mí me gusta mucho. Yo... Permanentemente pienso en, en, en volver a tener una 1911. Pero... Pero probablemente... Eh, no, no, no ahora. Yo. Porque... Quiero darme tiempo para enamorarme de otras plataformas. <laughs> Aunque siempre ando oceando con, con las 2011 que andan dando vueltas por ahí. o la para la, la, Tengo pendiente en algún momento comprar una 1640 o una 1445. Y solo por la, la capacidad y el, el, la, la geometría. La, la, la forma en la que la interfaz, la, la forma en que la 1911 se adapta a la mano de uno, la forma en que a, en, básicamente la llevas tú con el gripe es, es incomparable. Pero sí, claro, esa es mi opinión y es mi gusto particular, lo que en verdad no hace más que ilustrar respecto a, la, a las cosas que me gustan. No es, no es una Biblia, ¿no? Eso pues, muchas gracias por ver el video. Los grips, muy bonito, muy muy bonito, el brillo que tiene la madera acá. No sé exactamente qué madera es, pero está muy bonito. El stapling del, de, la, de la grips está muy bien logrado. Creo que es impreso, no parece ser eh, grabado, pero pero está muy muy bien logrado, Él tiene muy buena retención, lo, lo que sí yo mandaría que le hicieran acá algún tipo de, de retención de sistema, eh, yo tuve en las mías y era lo mejor. Así que eso, muchas gracias por ver el, el video, muchas gracias por acompañarme con una pistola como esta, que, que la verdad es que siempre es bonito tener una 1011 en el canal. Acuérdense de salir a hacer deporte, vayan a competir, hay harto club de tiro que está realizando actividades de manera permanente, lleven a sus familias, pasen un lindo rato, saquen sus permisos de casa, vienen el, 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 el clima bueno para ir a caminar por el cerro. Hay montones de especies que no tienen eh, vedas y así que pueden informarse, lean la ley de casa. Y, y son momentos bonitos para ir a compartir con, con la familia, con los hijos. Y eso, manténganse fieles a lo, a lo que creen y acuérdense que quien no ejerce sus derechos equivale es a renunciar a ellos. Que estén muy bien.